¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Sabes qué día es hoy? No. Hoy hace justamente un año que tú te casaste con mi hermana, yo me casé con la tuya, ¿recuerdas? Es cierto, entonces hoy es nuestro aniversario. Creo que fue una idea magnífica casarnos el mismo día, Starley. Ya sé lo que podemos hacer. Vamos a salir esta noche con nuestras mujeres para celebrar. Es una gran idea. Llama a mi mujer por teléfono. ¿Cuál es su teléfono? Es que no te acuerdas de él. Y como siempre lo está cambiando. Es 4-2-2. ¿Dos, dos? Dos, dos. Dos, dos. Dos, dos. En Manhattan. El New York Times titula en su primera página alguien debiera decirle que no es el verdadero Tarzán. ¡No es el verdadero Tarzán! ¿Un loco ensayando? ¿Dónde estábamos? Así. Palabras o movimientos. El New York Times titula en su primera página Esa huella no es mía. Yo no uso zapatillas de maratón. Vamos a ver. Uh-huh.
esta huella no es tuya y tampoco esa no huella en la zapatilla de Marco. Es una mancha común. ¿Con qué una mancha común, eh? Una mancha común. No era una huella de Marco. ¿Alguien golpea la puerta ahí? ¡No necesitamos toallas! ¡Tenemos suficientes toallas para entallar el peatonal, para irnos mojados a los Estados Unidos y para detener un tren! Te levantaste con ganas de bronca hoy, ¿eh? Hoy tienes deseos de bronca. Precisamente el día de nuestro aniversario. Cuando te levantas así, me dan ganas de agarrar el petate y largarme. Cuando te levantas así, ¿me acuerdas aquel tipo antipático? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, ya recuerdo. Metía bien los puños, se movía como una lagartija, el condenado. Gané por puntos o por nocaut. ¿Cómo quieres que lo sepas si yo no estaba allí? ¿Cómo que no estabas? No, ¿cuándo? ¿Con quién estabas si no estabas conmigo? ¿Cuándo fue? ¿Qué mes, qué día, qué hora? Fue el 15 de septiembre. No, 15 de septiembre no estábamos ahí. Entonces no son tus manos las que me están secando el sudor de la frente como una toalla mientras el público grita ¡mátalo, mátalo, mátalo! ¿Puedes escucharlo? Sí, ahí lo escucho. Te he dejado jamás subir al ring. ¿Por qué? ¿Demasiado peso? 100 gramos de más. Imagínate, a pesar de que ese golpe tuyo, uppercut, no tiene rival, muy bueno, ¿eh? ¡Uppercut! 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 En cambio, ese crochet tuyo, menuda birria que es. Bueno, ¿qué más da? A mí tampoco me dejan combatir. Es que siempre te faltan 16 gramos. Siempre hemos tenido problemas con la báscula. A la gente le da mucha importancia cuánto pesa. Por ejemplo, fue lo primero que mi padre supo de mí. Mira, cuando yo nací, lo primero que le dijeron es ¡2900! No, nada de que ¡qué chiquito lindo, cochito! No, 2900. A mi viejo igual. 3 kilos 100 nomás. Nada que afortunado, que emprendedor, no, nada de eso. 3 kilos 100 nada más le clavaron. Mis hermanos también. 3 kilos, ni un gramo más ni un gramo menos. Mis hermanos también. 3 kilitos nomás, 3 kilitos nomás. En cambio yo a los 4 meses, 3.300. Yo a los 4 meses, 9.800. Yo a los 2 años, 6.300. Yo a los 2 años, 39.800. Yo a los 5 años, 25.50. A los 4 años, 46. Yo a los 13, 23 pesados. A los 14, 82. Yo a los 14, 34 y 5 con 5. A los 18, 146. A mí de atrás ya todo el mundo me miraba y decía, de flaquito y con su peso, lástima, pobrecito. A mí también en la playa todo el mundo me miraba y me decía, ¡ay, qué cachoncito, cachoncito, barbudito, cachete de manzana! Me decían. Sí, es que siempre, siempre hemos tenido problemas. Con la más. ¿Cuánto crees que pesa el nuevo botones? ¿Qué? ¿Un nuevo botones? Sí. ¿Pensás que me estoy chupando el dedo? Sí, que yo qué sé. Siempre
Hemos tenido problemas con la báscula. Hoy éramos tres. El tercero era él. Sí. ¿Cuánto peso le echas al nuevo botón? No sé, siempre hemos tenido problemas con la báscula. Sí. Sí, hasta que a alguien se le ocurrió la feliz idea. Esa... El mundo siempre ha estado en deuda con los ideólogos. Por ejemplo, mira, Franklin vio la antena, miró la chispa y se le ocurrió la idea. Lo mismo ocurrió con ese gran ideólogo que miró al gordo por un lado y al flaco por el otro y dijo, la risa que deberá juntar estos dos tipos, ¿sí? Sí. Vamos a vernos en el espejito. ¿Eh, querido? Mira, yo creo que alguien puede pensar que podemos cambiar de vestuario, ¿sí? ¡Tonterías! Sí, alguien puede decir que es anticuado. ¿Qué tonterías? Alguien puede echarle falta un poquito de color. Ahí empezamos con un poquito de colorines y nuestro público incendia la pantalla. Bueno, una manchita. ¡No! Empezamos con una manchita y terminamos vestidos de colorines, agarrados de la mano, dando saltitos por la peatonal. Bueno, un puntito acá en la corbata. ¡No! Una rayita por ahí. Esto, el espejo es una idea desafortunada. Bueno, el New York Times titula en su primera página, Ola de robos. El alcalde cesará en sus funciones al comisario si no hay arrestos. El comisario nos ha pedido que le hagamos un favor. Quiere que nos metamos a robar a la casa del alcalde y nos captura. Le hacemos el favor y después nos suelta. ¿No nos pasará nada? ¡No! Al contrario, va a estar agradecido con nosotros, porque le hemos hecho el favor. Siempre hay que tener buenos amigos, sobre todo con la policía. Muy bien, qué bueno. ¿Y si nos perdemos adentro? Ah, vamos a numerarnos, por si nos perdemos. ¡Qué buena idea numerarnos! ¡Uno, dos, tres! Si eres terreno, no puedes ser espejo. Bueno, basta de matemáticas, vamos a ensayar. Palabras y movimientos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mira, para entrar a la casa del alcalde hay que subir un gran muro. Tú subes y yo lo hago después. ¿Y tú cómo vas a hacer para subir? Yo me las arreglo, tú procura de no caerte ni de golpearte. Yo me las arreglo después. ¿Dónde está el muro? El muro está acá. Vamos a ensayar. El muro está acá. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Me estás metiendo en la boca! El otro pie, perdón. Ensayamos con este pie. Después ensayamos con el otro. ¡Sube! ¡Ya te voy a arreglar el muro! ¿Qué ves? ¡Veo gatos! ¡Espántalos! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau!
otro perro me contesta. ¡Hace gato! ¡Qué chistoso ser! ¡Alejo de gato! ¿Viste? Ni una coma nos hemos comido. No, vamos con los movimientos. Vamos con los movimientos. A practicar movimientos. Vamos. Sin palabras. Sin palabras. Con los movimientos, vamos. Ni un matiz, ni una coma nos hemos comido, ni un matiz. Todo bien. ¿Qué más? Los moretones. El dedo en la boca. Los mordiscos en la oreja. Ajá. La oreja salada. qué sé yo. Las patadas. Todo eso lo hicimos, pero yo creo que todo eso, mira. Patadas, caídas, pisotones. Todo eso. La gente debe estar harta de todo eso. Sí, yo creo que la gente está esperando que cambiemos de color y todo lo demás. Sí, yo creo que la gente está diciendo que busquemos otro tipo de trabajo. Ya hemos tenido otro tipo de trabajo. ¿Sí? ¿Tan mal no fue? Mira, hicimos el ridículo, porque nosotros somos actores de raza. Y un actor de raza no puede ser otra cosa más que actor de raza. Bueno, pero al menos nos pagarían bien. ¿Y si trabajamos en el servicio meteorológico? ¿Te imaginas a los tipos anunciando el tiempo en fin de semana? Sería el caos. Bueno, yo creo que este público espera otra cosa. La gente debe estar diciendo, ¿qué hace un todavía somos tipos ahí? ¿Qué hace ese gordo desgraciado sentado ahí? No, yo creo que está cansado, diciendo, inclusive tú y yo también podemos pensar lo mismo. ¿Qué hacen estos dos tipos? Mira, sabemos las letras, sabemos los movimientos, sabemos las palabras, sabemos todo. Pero mírate, mírame, parecemos dos malos impostores que hacen pasar por el gordo y el blanco. Necesito una idea de contraataque, pero rápido. ¿Qué te pasa? Estoy teniendo una idea. Ahí está sola, con una idea. ¡Cállate! Ya está. Ya sé cuál es el problema. Mira, hoy por hoy, tú no eres lo suficientemente flaco, ni yo lo suficientemente gordo. Estamos como desfasados. Necesitamos procurar volver a ser como antes. Mira, yo creo que nosotros, el público, debe de pensar, ¿qué hacen estos dos tipos juntos? Son dos impostores que se hacen pasar por el gordo y el flaco. Es lo que dije. Yo lo dije. Yo lo dije hace un momento. Mira, a ver si te entendí bien cuál es el plan. ¿Cuál es tu plan? A ver. No estamos en forma. No. No. Nos hemos desfasado. Sí. O sea, no estamos suficientemente gordos ni suficientemente flacos. Eso. O sea, tendríamos que engordar cada uno. No, tú vas a engordar más, yo voy a adelgazar más. Adelgazar. Y volveremos a ser los de antes. Y engordar. Bueno, en un sentido así, físicamente figurado, sí. Claro. Mira. A ver.
súbete ahí, vamos a empezar. Súbete. A ver, no hay problema. Puta madre, ¿qué? Es peor de lo que me imaginaba. Ah, pero se me ocurre un plan. Esto está terrible, terrible. Mira, si yo gano los kilos los damos que así te faltan, todo se habrá solucionado. ¿Estudiaste frente a una escuela paga? Frente a una escuela bilingüe, muy buena. ¿Sabes lo que es una circunferencia? Sí, una circunferencia. Bueno, entonces lo que tiene que hacer es mirar la circunferencia, no mirar la puerta. ¿Por qué no puedo mirar la puerta? Porque lo que tienes que ver es la circunferencia, bueno, no la puerta. La circunferencia, entonces, ¿qué hago? Empieza a correr. Empieza a correr. Sí. Yo, como es un plan que yo tengo bien planificado, vamos a ver, yo te voy a... ¡Ah, qué buena idea! ¡Gracias! No. Tú tienes que hacer ejercicio, tienes que adelgazar. Pero era zapato. No. A ver, empieza. Está bien. A ver, yo te voy a llevar al ritmo. Y de que haya tanta hambre en el mundo, también le echan la culpa al sistema capitalista. ¿Y somos nosotros los culpables? ¿Acaso tenemos la culpa de todo esto? Nunca hemos leído un libro interesante de esos muy buenos, donde dice Mr. Russo, 7 puntos, Sofía Francesa, 7 puntos, Montón Hondureño, 100 puntos. Se trata de hacer 100 puntos. Sí, claro, sí. Deberías leer esos libros seguramente. Todos los libros de nutrición, esos te gustan. Pero, claro, lees otros libros, Ana Karenina, no sé qué, Mujer de Acero y todo eso. Pero mira, ese teléfono no suena nunca. No nos llaman los productores. ¿Para qué? ¿Para qué hacen todo eso? No creas que nos estemos perdiendo de nada. Ya no se hace buenas películas. Yo tienes que adelgazar.
película. Vamos a dormir un rato primero. Vamos a la tele un ratito. Voy a dormir primero. Vamos a ver la tele. Ahora pasar la película de Gordo y el Flaco. Dale, prende primero la tele. Ay, todavía nunca tiene tiempo para el Gordo y el Flaco. Solo es el oído de Chaplin, pone. Chaplin. Tampoco le eché la culpa al cine. Gracias al cine estamos donde estamos. Sí, ya sé que gracias al cine estamos donde estamos. ¿Dónde estamos? A la izquierda. Ya sé que a la izquierda, pero ¿a la izquierda de qué? Ah, yo no sé, eso lo sabes tú. Tú eres el que se asoma al pasillo. No será que nos hemos equivocado de orientación, quizás para acá y yo para acá. Te asomas, no me estoy chupando el dedo. Tú te asomas al pasillo, a él le gusta que te asomes, pues tú asómate que a mí no me importa. ¿A quién? ¿A quién? ¿A cuántos has conocido hoy? Todos son iguales. Mira, yo ya estoy cansado, no me voy a pasar la vida subiendo y bajando maletas. No, voy a reunir todo lo que gane en una... y lo voy a meter en una huaca. Y en 6 meses me matriculo en una academia y saco el título de recepcionista. Ay, disculpe señor, yo no sé, pero yo sé que eso se debe hablar el primer día, pero entienda que estoy un poco nervioso. En algún lugar necesitan una toalla. Todos son iguales, pero a ti todos te parecen extraordinarios. Yo lo que quiero es salir de este lugar y ver este hotel desde afuera. Ver el hotel desde la acera del frente, sí, dices. Sí, sí, ¿qué quieres? ¿Marearte? Eso es lo que quieres, marearte. ¿Acaso esto es un hogar? En cierto sentido, sí. ¿Acaso somos una familia? En cierto sentido, sí. ¿Acaso somos un no. Somos una dualidad, una dicotomía, una disección, somos una pluralidad. Somos un grupo animado, jovial, alegre. Sí, eso es. Somos un grupo alegre. Qué bien, grupo alegre. Pero entonces, un grupo alegre es día de su aniversario. ¡Ah, día de su aniversario! Hablando de eso, tengo tu regalito. Ya, no me irás a decir de que lo que es, tiene que ser una sorpresa. No, para avisarte que acá lo tengo. Mira, porque ¿qué harías sin él? ¿Qué harías sin mi regalo, ¡Qué tipo más tonto que eres! Todo, tú sabes perfectamente, todo el mundo lo sabe, yo lo sé, que siempre voy a tener tu regalo, que nunca me va a hacer falta. Ah, hablando de aniversario, ¿te acuerdas la escena esa de la película que hicimos? Dos en su aniversario, vamos a sacar nada. Para dar el movimiento. Para dar el movimiento, vamos. ¿Sabes qué día es hoy? No. Hoy hace exactamente un año que tú te casaste con mi hermana y yo me casé con la tuya. ¡Ah, qué bueno que nos casamos! Fue una buena idea casarnos el mismo día. Sí. Deberíamos llamar a nuestras mujeres y salir a cenar con ellas. ¿Cuál es su número? Como siempre están cambiando. 2-2. ¿2-2? Sí, 2-2. 2-2. 2-2. 2 en Manhattan. Sí. Elliot Tide, titula su primera página. Sí. ¿Cómo va 2 en Manhattan? 2 en Manhattan. Mira, te voy a contar la película. 12 en Manhattan, esa para que era la cosa azul. Porque en 12 en Manhattan había uno que se... ¿Qué es eso? ¿Para qué? Eso para que hagan sus ejercicios. Para que hablé. Sí. No, yo te iba a contar la historia, 12 en Manhattan, uno que lo... No. ¿Qué hago? Para
que empieces a hacer tus santos. Recuerda que no estamos en forma. Está bien, voy a seguir con ese plan diabólico. Está bien. Claro, tú eres el alegre, yo soy el inerte, tú eres el que se busca la mejor parte, claro, siempre comiendo ahí sentado y yo con la peor parte. Está bien, vamos a hacer lo que tú quieres. El flaco piensa que el gordo se lleva la mejor parte del plan. El gordo tiene mal aliento, al gordo le duele el estómago, pero el gordo se aguanta porque sarna con gusto no pica. Vamos. ¿Hago los saltos o no hago los saltos? Te voy a dar el ritmo. Casi mejor. A ver. ¿Cómo es? Top. Llame a la puerta, ya vengo. Soy yo que te estoy dando el ritmo. Bueno, está bien. Voy a... ¿Te comerás esa de la sarna? ¿Cómo es? ¿Qué pica aquí? Que es por nuestro bien, por nuestro gusto, que sarna con gusto no pica. Ah, sarna con gusto no pica. Voy a hacer. Sarna con gusto no pica. 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 Deja de hablar que estamos en entrenamiento. Bueno, está bien. Pica, ¿cómo era la frase? Pica. ¿Lo ves? ¿Estamos entrenando? Sí, ya sé. Pica la sarna, no tiene gusto. Si no pica, ¿cómo era la frase? Pica la sarna. Si no pica, no tiene gusto. ¿Qué pica? Si no pica la sarna. Si la sarna no pica, ¿qué gusto tiene la sarna si no pica? Porque si no tiene pica la sarna, si la sarna no pica, ¿cuál es el gusto que tiene? ¿Qué gusto tiene la sarna? Esta báscula está rota. Esta báscula no tiene sarna, te lo dije. Dígelo. Esta báscula no pica. Esta báscula no está rota. ¿Y cómo decía antes que yo, en una ingesta de 44.000 calorías, gané 57 gramos? Y después, con una ingesta de 33 calorías, que tengo 800 gramos. Es que la báscula no tiene la culpa. ¿A tu edad no sabe lo que es la ley de rendimiento decreciente? Ah, pues hagamos un intermedio aquí. ¿A tu edad no sabe lo que es la ley de rendimiento decreciente? ¿A qué colegio fuiste? Te explico. ¿Cómo hacía mi profesor? Ley de rendimiento decreciente. Presta atención. Ley de rendimiento decreciente significa que si, por ejemplo, están los productos de una producción, por supuesto, y están los factores y se mantienen constantes mientras los demás factores van creciendo, mientras todo lo demás está constante, todo lo demás que crece comienza a decrecer. Llega un momento que todo comienza a decrecer mientras todo lo demás está constante. Es lo que nos está pasando. O sea, que en la elaboración de un producto, digamos trigo, nosotros agregamos valores agregados, factores variables, digamos apero, semilla, abono, menos hombres. Con una técnica dada, nos dará por resultado cantidades decrecientes de producto. Muy bien, ya veo que nos has aprendido. Muy bien. Eso significa que todo lo que sube, baja, y todo lo que crece, decrece. Es lo que nos está pasando. Entonces, esta cosa no está grave. No, ¿para qué queremos una báscula si tenemos un buen espejo? Tenemos un espejito muy lindo. Sí, ¿para qué? Entonces, no está. Sí, muy bien. Mira, ¿cuál es la parte del plan? Mira cómo. Lo que tienes que hacer, sí, porque es que si vamos a mandar al carajo esa ley de rendimiento decreciente que tú hables. Bueno, ¿eso para qué lo que? Mira, si esa ley nos está cuestionando a nosotros, entonces nosotros nos vamos a esforzar más. Vamos a
poner el doble de nosotros. Forzarnos más todavía. Sí, el doble. Vas a tener que hacer 1533 secciones. Ah, no. No, no, no. Ya corrí, ya salté. Y ahora tengo que hacer mil. ¿Cuántas? 1533. Ah, no, 1533. No, yo no estaba haciendo eso, no. ¿Cómo que no? ¡Vamos a esforzarnos! No. Mira, nos debemos a nuestro público. Tenemos que estar preparados. Bien, ¿1500 qué? 33. ¿Mil qué? 533. Bueno. Uno. Vamos. 100. 200. 300. 1000. 1000. Lo que pasa es que eres un perdedor. Tienes de una familia de perdedores. Sí. ¿Quieres que te cante la canción para que te animes? Bueno. ¿Está? No puedo levantarme. 1321, 1422, 1422 y medio, 1400. Yo te ayudo. No. Vamos. Estuve escuchando que estaban por hacer a color nuestra película, ¿será cierto? Lo sé de buena tinta. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Contame, ¿cómo puede ser ese crimen? Pues vamos a hacer todas las viejas películas, las van a hacer a colores. No. Y nos vamos a tener mucho trabajo. Nos llamarán para que hagamos todas las películas que hemos hecho antes, nada más que todas a colores. Las cachiporrazos van a ser azules. Las cáscaras de plátano amarillas y la sangre roja. Todas nuestras viejas películas a colores. Sí. Las patadas también a colores. Vamos a ver trabajo para nosotros. Sí. ¿Y qué van a hacer con esa película al este del Edén? ¿Qué tiene que ver al este del Edén? Pues que ahí hay un actor que se llama James Dean, de tu época. Y ese actor dice ahí en la película que va cruzando todo un territorio de Texas en una Ferrari, así atravesando 3.500... ¡Ah! Y era colores. Pega una cama. ¿Ah, sí? Sí. Y aquella otra que es, murieron con las botas puestas. ¿Qué tiene que ver murieron con las botas puestas? Bueno, que hay un actor que se llama Ronald Reagan, que tiene Alzheimer. ¡Ah! Usarán al doble. Mira. Todos los presidentes tienen un doble. Hitler, Mussolini, Putin, Obama. Ah, Putin. ¿El hijo de Putin también? También. Ah. ¿Y si usa nuestro doble? No puede. Sí, es que todo el mundo tiene un doble en algún lugar del planeta. Van a usar los dobles nuestros, seguramente. Nosotros no tenemos nadie que se nos parezca. Sí, Yo te ayudo. Vamos. ¿No sientes que todo está mejor que antes? ¿Ah? Pero vamos, vamos. Mira,
Entonces, palabras o movimientos. Ah, qué palabras o movimientos. Sí, palabras o movimientos, mira. Francés, Fran Marmota, el restaurante, esa película ensayamos mil veces. Estoy cansado. El restaurante de Fran Marmota, la dulce pasta. ¿Qué van a tomar los señores? Para mí, señorita, yo quiero una vaca estofada, un cerdito de esos de Santa Rosa de Copán, bien asadito, un pescado del lago de Yocoa, me trae otro del Valenfish, una paella valenciana para tres personas, un plato de yuca con chicharrones y de postre, todos esos pasteles que están en el escaparate. Sí, y yo digo, yo tomaré lo mismo. Tú no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque vas a boxear esta noche. Pero pensé que eras tú el que boxeaba. ¿Cómo eres de egoísta? No tenemos para pagar esta comida. Vamos a ganar 50 pesos, 25 para ti y 25 para mí. Yo nunca he peleado, no, ni siquiera sé cómo se hace. No, no te preocupes, nada. Tu tía es tu entrenador. Apostaremos contra ti. ¿Salió bien? Sí. No, no nos comimos ni una coma, ni toda esa comida que... Ahora seguimos, seguimos en movimiento. Vamos a ver. Pero esa es de 12 apuros. Como que no es la escena del restaurante de Don Alaska, estoy matando mosquitos, no, me los pego. ¡No! ¿Eh? ¡No! Entonces, no, no. Mira, en Alaska, el flaco intenta encender una vela y le prende fuego a toda la casa. Entonces, en apuro, intenta clavar un clavo y la casa se le viene abajo. Y además, entre dos en apuros y dos en Alaska, hicimos dos en el Kremlin, dos en el casino y dos en el oeste. Y aparte de eso, que dos en apuros es tres hermanas más viejas. ¿Será que me estoy olvidando de todo? ¿Será que me estoy olvidando? Pero no te preocupes. Si te olvidas de todo, vamos a hacer como hacía con el actor este Marlon Brando, que vamos a poner unos cartelones con ahí, con las palabras y todo, para que tú solo vayas leyendo. ¿Por qué será que me estoy olvidando? Porque si yo me olvido, si me olvido las palabras, me olvido los movimientos, entonces voy a tener que buscar otro trabajo. Mira. Tampoco, no te apures. Mira, te puedes comer una coma, un batiz, eso no importa. Puede ser. No, yo tengo que buscar otro trabajo. Por ejemplo, hay muchos trabajos que no hacen falta engordar ni adelgazar como estamos haciendo acá. Por ejemplo, mira, yo nunca he pastoreado ovejas, sería un buen trabajo. Nunca manejé un Fórmula 1, sería otro buen trabajo. No cabríamos en un Fórmula 1. Aparte de eso, ¿dónde has visto dos pastores para un solo rebaño? Uh-huh. Todo para uno. Mira. Tengo algo interesante. ¿Te estás ocultando algo? No. Tengo acá una serie de reportes muy interesantes que estuve coleccionando de los periódicos. Mira, bien interesante, porque aquí hay... Aquí es donde está. Hay una serie de trabajos bien interesantes. Creo que aquí está. A ver. No, eso no es. ¡Ey! Pero esta vieja está buena. Pero esta no es. Aquí no, tampoco es. Tampoco sé. Este tampoco. Aquí está los recortes. Pero aquí está, a ver, no, no, tampoco. ¿Dónde está el recorte que tenía? Yo lo decía acá. Aquí está. Mira, hay series aquí de trabajo que yo lo he marcado algunos con rojo. ¿Con rojo? Sí, según el tipo de hombre que necesita. Aquí hay uno que lo marqué de amarillo. Ay, no, eso sí que no. Sí. Otro lo marqué de verde. Verde, ya para ser partido político. Un poquito más y te vas a la reelección. No, es según el tipo de trabajo que uno tiene. Por ejemplo, aquí uno viene interesante, mira. Dice, por ejemplo, hombres se necesitan
profesor de numismática se necesita para colegio bilingüe en la selva. Bien interesante. Acá hay otro que dice, se necesita hombre para subir a la punta de la torre y para en Francia para cambiar un poquito ahí de la torre. Bien interesante. Acá, se necesita hombre rana, se necesita para el fondo del océano a buscar una perla perdida. Son trabajos bien interesantes en los que no se necesita engordar ni adelgazar y son trabajos de uno. No lo has dicho. Te lo he dicho, trabajo de uno. Son trabajos de uno. Has dicho. Yo le he dicho, trabajo de uno. ¿Sabes qué? ¡No vuelva a llamar! ¿Sabes qué quería? ¿Eh? ¿Qué? Un actor que se pierde en el mar y llega a una isla desierta y entonces empieza a comer ahí a los animales que encuentra. Un actor, ¿te das cuenta? Hay tipos que son una calamidad, que utilizan el teléfono como una bomba fétida, como un cóctel molotov. Este es de los que llama y que se va a seguir llamando y que rin, y le pone la cabeza. Soy yo que lo estoy haciendo con la boca. Sí. Debe ser, me gusta el teléfono como una bomba molotov. Yo no sé cómo se me ocurre llamar. Sí, qué mal dijiste. Pues tú me estás engañando. Mira, esa era nuestra llamada. Esperábamos una llamada y era nuestra llamada. Es que tú piensas que no estamos en forma. Nuestra llamada es otra. Tú me estás engañando. A ver, ¿estás seguro que estás siguiendo el plan correctamente? Yo me voy, Mira sin ti, Tienes un contrato. Mira, aquí está. Has firmado un contrato. Aquí están los pros y los contras. Mira. Y fíjate la letra pequeña, ahí está la I griega del gordo y el flaco. Mira, tengo un buen abogado y ese abogado te va a sentenciar para que te has dejado de mí a un metro de distancia. Ay, ¿cómo voy a saber que estoy a un metro? Pues con la barra. ¿Cuál barra? ¿Qué barra? Pues, ¿tú no te enseñaron eso en la escuela? ¿Qué colegio fuiste? La barra esa. Es una barra de iridio y platino que está en Estrasburgo, que rige la medida de la longitud que no se encoge ni se dilata, se llama el metro patrón. ¿Y no te dice que está en Estocolmo? No, no me acuerdo. ¿Quieres que vea mis apuntes? A ver si... No, claro, ¿quieres que vea mis apuntes? No, es otro truquito tuyo, claro, porque quieres que yo venga, vea los apuntes, estudie toda la noche para que después me quede aquí no sé cuánto años de propina, ¿no? Señor, yo me... Ven acá. Tú me estás engañando. No. Enséñame esas manos. Enséñame las manos. Tú me estás engañando. No. Ya me he dado cuenta. Dice que está siguiendo todo el plan. ¿Estás seguro que está siguiendo todo el plan? A ver, enséñame esas manos. A ver. Enséñame. ¡Te has comido hasta las uñas! ¡Ajá! ¿Verdad? ¡Que no has seguido con el plan! ¡Y estás comiendo! Así como... ¿Cómo vamos a lograr estar en forma? No. ¡Qué barbaridad! ¡Comerse hasta las uñas! ¡Los pobres pueden aguantar hambre! ¡Pero el señorito no! Está bien. ¿Quieres cambiar de fase seguramente? ¿Quieres pasar a otro plan? Está bien. No es mala idea pasar a la fase B. No, fase B no. Tienes que cambiar de plan, pero no a la fase B. La fase B es a los opositorios. Y eso no me gusta. No, vamos a cambiar. No. A ver. No. Vamos a ver. No. ¿Qué es eso? No. Pastillas, la gea. Pero te fijaste en el prospecto.
Sí. ¿No está envenenado? Sí, sí, bien, el apetito y la guerra de la grasa. De la método de Mendel. Sí, claro, como no, bueno. ¿Cuándo es el casting? No hace falta casting. ¿Qué le voy a hacer? Ah, bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Dentro de 2 horas. Está bien. Perfecto. Cuéntate, chaval. ¿Qué haces con el teléfono? ¿Cuándo empezamos a rodar? No. Quieren un solo actor para que haga de un náufrago en una isla desierta que está cazando un caracol hasta que se muere. Necesitan un actor. Ese tipo nos confundió la voz. Sí. Siempre nos confunde. A quien llamo es a mí, pensó que estaba hablando conmigo. Es a mí a quien están llamando que necesitan un actor. Yo, pero no te preocupes. No iré sin ti. Ah, entonces iré yo. ¿Cómo sin mí? Iré yo sin ti, ya te lo dije. Me voy a ir sin ti. Me voy. ¿Hay alguien más en esto? No. ¿Otro? No, porque yo siempre estoy aquí. ¿Más joven? No, yo siempre estoy aquí. Estás aquí porque siempre estamos aquí. Siempre estamos este aquí. Este es nuestro hogar. Sí, por eso. Estamos en este aquí. Hotel sin con habitaciones, sin ton ni son. Sí, sí, sí. Sin escaleras que unan la parte baja con la parte superior. Sí, sí, sí. Pues si quieres puedo llamar a recepción que nos cambien de habitación. Sí, sí. Permítame si llamara a un basurero. Estamos juntos desde la guerra. ¿Cuánto fue? ¿Qué cosa? La guerra fue que pasó por la guerra. Sí, que ¿desde cuándo estamos juntos? ¿Cuánto estamos juntos desde la guerra? Pero mira, es que la guerra tuvo dos fases. Te explico. La primera fase de... mañana te llamo y te explico. No. Pero yo no sé si me llevo este de marinerito. Mira, sí. Toma. ¿Qué cosa? Tú te regalo. ¿Regalo? Ah, bueno, está bien. Esta noche lo veo. Ay, no, ya sé. No te pongas así de triste, Pochito. ¡Ay, gordito! No, ya sé. Es difícil, es triste. Es una lástima. Tantos años juntos. Cumpliendo aniversario de tantos años de trabajar juntos, 35 años, haciendo 2 en Manhattan, 2 en Varsovia, 2 en la Luna, 2 hicimos 2 en la Luna, hicimos 2 en Italia, 2 en Roma, 2 al cuadrado, 2 por 8, y así vamos a seguir hasta que la muerte nos separe. No sigas, lo sé. Yo también estoy harto de ti. Ya sé lo que quieres hacer. Con esa carita así de perrito que pones ahí. Claro, quieres dar lástima a la gente, ¿eh? Claro, quieres que la gente esté pensando que yo soy el malo de la película. Claro, para que todo el día yo sea desgraciado y que la gente diga después, ¿qué pasa, desgraciado? Que no hace sufrir al gordo. Claro, después de tantos años de película, después de tantos movimientos, tantas palabras, tantos ensayos, claro. Yo no soy desgraciado. No, sí, ya lo sé. Vos también me aburrís. Hace tiempo que no platicamos. Yo no sé si es que tenemos mucho trabajo, pero deberíamos de consultar a un psiquiatra. No sé, pero hay algo dentro de mí así muy profundo que me impide separarme de ti. Oye, nuestra canción.
Deberíamos de darnos otra oportunidad. Sí. Mira, te prometo que voy a cambiar. Di el nombre de un lugar y ahí viviremos. Qué buena idea. Voy a buscar un lugar que se llame donde tú no estés. Podríamos, mira, si adoptamos un niño, dicen que da mucha alegría a una casa. Bueno, ¿quieres otro lugar? ¿Quieres irte a Roma? ¿Quieres irte a San Francisco? ¿Quieres irte seguramente a esos lugares? A Berlín, Berlín. No, Berlín ya estuvimos, porque estuvimos en todas partes. En Madrid, cuando llegues a Madrid, churro la mía. Voy a hacerte un pedacito de la bien. No nos van a dejar entrar en Madrid de ningún lado, porque la vez que estuvimos allá y fuimos a la bendición, papá, te acuerdas muy bien que embarraste a una infanta española. Qué vergüenza. Ah, era por tapar las arrugas a la duquesa. Adoptemos un cocodrilo, pues, un hermano. Sí, quédate solo un día, la noche de nuestro aniversario. Está bien, espérame, ya está. Hagamos una cosa, si me quedo, ¿podré encerrarme en el baño horas y horas y horas, todas las veces que se me da la gana? ¿Mojar la pared, mojar las toallas, mojar el espejo con pasta dental y todo eso? Si quieres puedes manchar toda la capa del servicio sanitario. Yo no voy a decir nada, me voy a hacer de la vista gorda. No. ¿Dónde está la puerta? ¿La llave, por favor? ¿Para qué quieres la puerta? Mira la ventana. ¿Dónde está la puerta? ¿Por qué la puerta? ¿Para qué quieres la puerta si ya estamos adentro? La puerta, me voy por acá por la puerta. Mira la ventana. Aquí está. ¿Para qué quieres la puerta? Porque aquí la puerta se sale. No puedes irte. ¿Por qué? Porque en el gordo y el flaco lo único importante es la Y. La Y. Entonces, vamos a hacer nuestros personajes con la Y, el gordo y el flaco. Este es el tuyo. Y este es el tuyo. Los dos son los mismos. Por la activa y por la pasiva, pero con este tipo no se puede. Ustedes han visto que yo también lo intenté con este gordito, todo lo intenté por activa, lo intenté por pasiva, lo intenté por la izquierda ni por la derecha, pero con este tipo tampoco se puede. No puede, tú no puedes meterte con el público. Pero yo no estoy explicando el público. No. Yo estoy explicando el salón. ¿Qué estás haciendo ahora? No puede. Lo estoy explicando porque el público tiene que saber de qué se trata. No puede ser esto. Hacemos todo lo posible para que la Y no funcione. Pues ya estoy viendo, ya, claro. Estoy viendo que está con ganas de bronca. ¿Quieres pelear? Vamos a pelear, pero como con él. Claro, sé. Si ustedes no se quieren ir, es cosa de ustedes. Pero eso sí, si se quedan, hagan sus apuestas. Vamos a pelear. ¿Quieres pelear el gordito? Vamos a pelear. Vamos a pelear.
¿cómo es el reglamento de este juego? ¿Cuál de estas cosas, de este evento? Nada de mordiscos y pisotones, y cuidado con las partes bajas. Sí, justo. Ajá. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la... el crochet, no, no sé cómo se llama, el golpe ese que hacía? ¡Apretado! Crochet, ¿Quieres cambiar de plano? ¡No, pero qué ahogo! ¡Ay, no! ¿Quieres cambiar de plano? ¿Quieres cambiar de plano, Anorexia, ¿quieres disposición? ¿Por qué dicho de la maldita palabra? ¡Anorexia! ¿Por qué dicho de la maldita palabra? Tú lo has querido. Voy a contarle un cuento para ver si la situación mejora. El cuento se titula Leal y Desleal. Resulta que Leal y Desleal eran amigos. Vivían en un bosque, vivían muy felices, abundaba la casa. Y ellos estaban allí por la mañana. ¡Apercao! Por la mañana, hice el primer asalto. Por la mañana, salía Leal a buscar comida y regresaba por la tarde. Pero un día, llegó la ley de rendimiento de crecientes al bosque y la comida empezó a escasear. Leal estaba triste, pero Leal lo acusaba de todo. ¡Hombre, ¿qué es el segundo asalto? ¡Qué cuento más tonto! ¡Ah, pero tiene mucha moraleja! Resulta que un día se va del Leal, se queda en la casa y el Leal se va al bosque. Y cuando regresa por la tarde viene muy triste porque no encuentra nada. Cuando llega, había muchos ruidos en la casa y mira luces, se asoma por la ventana y ¡poco! ¿Quién es el ruido? Es un amigo que se la está montando con todo el vecindario. El apetito de Leal era insaciable. Ah. Entonces le dice, ¡Coco! Sí, le digo, ¿quién es? Entonces, tu leal amigo que vuelve a casa. ¡Oh, pero! Tercer asalto. A la gente le gusta que nos tiremos tartas, porque así hacemos siempre en las películas, nos tiramos tartas siempre. Sí. De repente aparece las tartas en las manos del payaso. ¿Qué tontería es esa? Porque a la gente le gusta mucho que nos tiremos tartas. No, atento. ¿Qué quieres? No, para un momentito, ¿quieres ir a una cárcel de máxima seguridad? No. Todos los policías han visto en estas películas. Saben que el gordo no le puede hacer daño al flaco. Ay, sí, viene acá la muchacha de limpieza y encuentra la sangre acá. ¿Qué va a hacer? Pensará que es mermelada por antonomasia. Sí. Mermelada de fresa. Mermelada de la fresa. Entonces, ¿qué? Ya sé. No estás confiando en mí. Has perdido la confianza. ¿Quieres una prueba de mi amistad y todo eso? ¿Quieres que acaso que me corte un dedo? ¿Quieres que me corte la cabeza? ¿Quieres que me corte la oreja? ¿O quieres la cabeza de botones que tanto odias? ¿La cabeza de botones? Sí. No vas a decir que tiene un alto valor simbólico. Bueno, sí, pero... ¿Qué? No hay pelo que valga. Somos un grupo alegre en el día de su aniversario. Y los policías siempre han visto nuestras películas y nunca van a sospechar de nosotros. No, vas a ir a contarle un sustito, un escarmiento. No te preocupes. Todo es cambiar un poquito el texto, el guión y ya está. Y no te asustes por dedos cortados. ¿Y la sangre? Me da la expresa por antonomasia. ¿Sabes cómo hacemos siempre? Sí. Tengo un plan. Lo vamos a traer aquí a botones con una... con un problema. ¿Vas a contarle el cuento ese de que un tren de 25 toneladas choca con uno? Ya lo sabes ya. No, este otro. Por ejemplo,
300 soldados van a la guerra, el 30% pierde la nariz, el 40% pierde el ojo y el 10% pierde las orejas. ¿Cuánto han perdido las tres cosas? ¿En qué porcentaje? Mientras el botón está pensando, entonces tú le haces el mismo final que en la película 2 en Nochebuena. Dos en Nochebuena, pero es que no es lo mismo meter el tenedor a un pavo que metérselo a un hombre. Bueno, es lo mismo, porque en el guión le cambiamos unas letras, pero eso es todo. Nada más, vamos a hacer así. Bueno, si quieres llamamos al Tarzán y lo ponemos a arbitrar y lo llamamos al... Olvídate, ese Tarzán ahí está ensayando solito, ¿ves? Mira, vamos a hacer una cosa. Supongamos que este es el botón. Vamos a hacer el ensayo, palabras o movimientos. ¿Pero cuándo? Esta noche. De ensayar. Ahora vamos a ensayar. ¿Sabes dónde va a ser la escena? No, ¿dónde? En la bañera. ¿En la bañera? Esta noche. Sí. Bueno, ¿palabra o movimiento? Movimiento, movimiento. Supongamos que este anodo es el botón. Y yo, dame... No. Dame, no me están entendiendo. Supongamos que tú eres el botón. Y ahora una cosa, mira. Cuando el botón venga, el botón se agache por acá porque es muy astuto. Entonces tú lo que haces es sencillamente hacer esto. ¡Crochet! Nos equivocamos de película. No, nos equivocamos de película. Entonces, ventaja de vivir en un hotel. No tienes que irte, ustedes pueden quedarte aquí. Mira, van a hacer todas nuestras películas a colores otra vez. Si quieren pueden meter tres personas o más. ¿Qué dices? No. Vamos a hacer algo. Tú te quedas acá. Yo me saco esto. Quédate aquí tranquilito, yo te voy a poner una de nuestras películas para que veas, ¿eh? Esta es 2 en el teatro, la más aburrida de todas, igual que. Entonces, te vas a dormir y cuando te despiertes, vas a buscar trabajo en la oficina de empleos y vas a ver que ahí vas a encontrar algo muy bueno. Entonces yo... ¿Por qué hablas tan raro? Oye, ¿por qué apostaste contra mí, eh? ¿No te das cuenta que en todas las películas el gordo se aprovecha del flaco y el flaco se la juega al gordo? Así es. ¿Dónde está la puerta? Thank you.
Bueno. ¿Con recepción? Sí. ¿Me puede dar con el nuevo botones? Sí. El nuevecito. Ah, es que mira, no se trata de toallas. Es que tengo un problema. Dos problemas. La verdad que una infinidad de problemas. Podría subir. Aquí te voy a explicar. ¿Cómo? ¿Qué estás ocupado? ¿Que no puedes subir? ¿Con quién estás ocupado? Y una cosa más. Ese bigote que tiene no es tuyo y esos bigotes que tiene sí, tampoco son tuyos. Es el chatín. ¡Rosier! Gracias.